Y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Opal Nuzlocke. Estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar con esta maravillosa aventura, no sin antes leer comentarios. Tenemos a @JuanDiego_Mujica y así se va el único Pokémon que resistía eléctrico del equipo. Efectivamente, el día de ayer pasó a mejor vida y bueno, no te voy a ser sincero, este bendito Nuzlocke cada vez se ve más complicado, sobre todo por lo que tenemos, pero bueno, espero... Quiero y deseo que las siguientes capturas sean buenas y sean salvadoras. ¿Qué más quieres que te diga? @Valeri me pone XD. Bueno, en un momento muy XD, la verdad. Y Yohe en ascendencia me pone Raúl, lo cual es todo lo contrario. De hecho, diría Yohe en decadencia, como el canal. Pero bueno, vamos a continuar sin nada más que agregar. Tenemos, bueno, Berlei actualizado con la baja del día de ayer. Que bueno, no quiero comentar más sobre eso. Pero bueno, vamos a hablar con Gala a ver qué nos dice. ¡Ah, Yohe! Parece que no paramos de encontrarnos por el mundo. Tú también has venido para ver el cementerio nativo, ya sabes, la principal atracción turística de este pueblo. Sinceramente, no me hace ni pizca de gracia que el lugar de descanso de mis ancestros se haya transformado en una estúpida atracción de feria, pero supongo que son cosas que pasan. Aún así, me gustaría visitar ese cementerio. Reserva la habitación, venga. Bueno, habitación para dos, por favor. Os vais a quedar los dos, vaya. Parece que os habéis juntado un buen grupito. Ha venido hace poco una periodista que estaba interesada en estudiar la cultura nativa. Y no solo eso, por la mañana ha llegado una celebridad de Kanto junto a su nieto, ¿no? Como me digas. A ver, junto a su nieto. Junto a su nieto. ¿Kanto? ¿Y quién es su nieto? Claro, el profesor Oak. Y el bendito Gary. No, ¿no será el azul? ¿El bendito Gary? ¿El blue? Espérate tú, cuidado con este hijo de su madre. Cuidado con esto, no quiero pelear yo contra estos señores, por favor. A mí me encanta conocer gente, así que mejor están arriba descansando. Id a visitarles si queréis y así os familiaricéis entre vosotros. Id a echar un ojo, hay que ser sociable en la vida. Bueno, yo no quiero ser social en la vida, ¿eh? Yo no quiero, bueno, tengo que ir para allá, pero es que no quiero ser sociable con el profesor Ogo y un posible enfrentamiento contra Gary. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, pues sin nada más que decir, ¿no? Vamos, ¿era por acá? Sí, era por acá, ¿no? Vale, que vamos arriba. ¿Inspección de papelera? Nada, ¿qué me dice usted, señor? Hay tantos tipos de Pokémon en esta región. ¡Wow! Si tuviera una Pokédex, estoy seguro de que podría completarla entera. Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Sabías que los Pokémon pueden tener distintas naturalezas? Y dependiendo de ellas, tendrá mayor potencial en ciertas características. Recuerdo cuando en la época dorada de los entrenadores, mucha gente tenía auténticas fábricas de huevos Pokémon. Era muy importante obtener un espécimen del Pokémon buscado con la naturaleza adecuada. Bueno, son los tryhards. A ver... El servicio de este hostal es exquisito. Realmente se siente como una casa. Bueno, más que tryhard serían los competitivos, ¿no? Bueno, para pasarte la aventura da igual con quién. Bueno, eso no es Oak ni... Bueno, no me digas que es el rival este pesado. Vermilion. También nos pedís aquí. ¡Genial! Podemos ser amigos. Creo que los cuatro vamos a hacer la misma excursión al cementerio nativo. ¡Hagamos piña! ¡Sí! ¡Qué divertido es viajar! Bueno, yo al Vermilion este no lo quiero ver en mi vida. Yohe, deja que te presente a mi abuelo. Se trata de un entrenador legendario. Bueno, espérate tú, ¿eh? Abuelo, cuéntales cómo te hiciste campeón de Kanto. Ahorita es el Red, ¿no? ¿Te imaginas? El Red viejo. ¿Campeón de Kanto? Espera, ¿no serás? ¡El legendario rojo! ¿Qué está pasando aquí? ¿What? Bueno, claro, esto pasa de muchísimos años, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Mi abuelo es persona de pocas palabras, pero en el fondo es un cacho de pan. El otro día me compró dos helados de porcegelados. El que ya chochea es su viejo Pikachu. ¡No! No lo toquéis mucho en las narices que os suelto un impactrueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? No puede ser, encuentro épico, ¿eh? ¿He escuchado rojo? ¿Ese era el grito de un Pikachu? ¿El famoso rojo está aquí? Hola, Yohe. Me he alojado aquí para continuar recabando información para mi documental sobre los nativos de Zéfira. Pues has venido a un buen sitio. Aquí hay un cementerio que mi gente construyó. ¿Eres nativa? ¡Genial! Me encantaría hacerte unas preguntas si no te importa. Bueno, hace ya muchos años que no vivo entre los míos. Soy algo así como una desertora. No sé si soy la más indicada para salir en tu documental. ¡Seguro que sí! Además eres amiga de Yohe, ¿no? Eso ya te convierte en una persona interesante. ¡Ay, pero sí es rojo! ¡De verdad tenemos a rojo en este hostal! Por favor, concédame una entrevista. Prometo ser amable y tratarle con mucha delicadeza. Señor Rojo, espere. Bueno, ¿quiere escapar, Rojo? Si quiere escapar, a eso le llamo yo buscar la noticia. Mi abuelo está acostumbrado a estas cosas. Una vez tuvo que vestirse de mujer para pasar desapercibido. ¿Cómo? ¿Confiamos que Rojo es trapito?
Strava. Bueno, vamos ya al cementerio nativo. Sí, seguro que vivimos una gran aventura todos juntos. Yo solo espero que en el cementerio se pueda bajar y se pueda capturar. Nunca pensé que llegaría alguien tan famoso a nuestro hostal. Ya, habérmelo dicho antes, ¿eh? Vale, ¿puedo descansar aquí? No, bueno, de hecho no necesito descansar, ¿yo qué? Pero la costumbre de buscar desesperadamente curación. Vale, espero, quiero y deseo que haya una papelera con una hiperpoción. Vale, exactamente igual. Métale presupuesto a esta bendita habitación, hijo mío. Bueno, es un hostal, también te digo que las habitaciones son iguales. Bueno, pues vamos a la bendita excursión esta, ¿no? De pequeña leí un libro sobre este cementerio. Tal vez pueda hacernos de guía y todo. En principio se supone que no hay Pokémon peligrosos por las cercanías. Y si nos encontramos con algún peligro, yo estaré ya para salvarlos. Bueno, dime que es ruta nueva, por favor, te lo pido. Vale, cementerio nativo, Pokémon de ruta. Pokémon de ruta. Uf, necesitamos Pokémon de ruta como no veas, ¿eh? Vale, ¿qué pasa aquí, señores? ¡Qué sitio tan bonito! Se supone que aquí enterraban a las grandes matriarcas y las grandes chamanes del pasado. Pues yo no veo a nadie enterrado aquí. ¿Dónde están los cadáveres? ¿Y las lápidas? Están en las urnas. Los nativos de esta zona quemaban a los muertos. La verdad es que es más limpio. Oh, ya veo. Bueno, las urnas son entonces la lápida, ¿no? Bueno, el equivalente. ¡Abuelo! Eso podríamos hacer nosotros contigo cuando la... Bueno, madre mía, Vermilion. ¿Pero qué plática es esta? Continuemos, ¿va? Quiero ver más cosas de esta fascinante cultura. Lo que está pasando con el bendito abuelo y el Red. Vale, yo solo lo único que quiero es Pokémon de ruta, ¿eh? Si sale Pokémon de ruta, quiero Pokémon de ruta. ¿Sale Pokémon de ruta? De momento nada, ¿eh? De momento nada. ¿Pokémon de ruta? Vale, aquí treparrocas para bajar, ¿eh? No, no hay Pokémon de ruta. A mí me da, ¿eh? A mí me da que no hay Pokémon de ruta. ¿Qué es ese dibujo tan raro de la pared? Da muy mal rollo. Creo que esto es lo que he leído. Es una representación del gran espíritu, la deidad creadora en la que creían los nativos. Y aún a día de hoy hay mucha gente que todavía cree en él. Se celebran muchas fiestas en su honor en el oeste. ¡Vaya! ¡Eso no lo sabía! Según el mito, el gran espíritu es el responsable de haber traído a los Pokémon a este mundo. También se dice que fue él el que enseñó al ser humano a entenderse con los Pokémon y a ser capaz de entrenarlos. El gran espíritu dejó un mensaje para los humanos antes de partir a su lugar de descanso. Vosotros, humanos, que os acostáis en el frío de la noche, no volveréis a pasar miedo, pues ahora tendréis a unos amigos para siempre, y cuidaréis de ellos mientras ellos cuidad de vosotros. Pero llegará el día en el que el mundo correrá un grave peligro y tendréis que cooperar para salvarlo. Ese día demostraréis el poder de vuestro vínculo. ¡Wow! Nunca dejará de fascinarme la riqueza de mitos y leyendas que tenéis. ¡Qué malvados fuimos los colonos al destruir todo esto, todo ese vergal cultural! Bueno, tampoco te echéis la culpa. Ni tú ni yo estábamos allí para vivirlo. Y volviendo al tema, yo creo que algo de verdad hay en todo esto. Que mis ancestros contactaron con alguna cosa del espacio exterior a lo cual llamaron Gran Espíritu. Los Pokémon no han podido salir de la nada, ¿no? La teoría de la evolución ha servido para explicar la aparición de las plantas, bacterias, humanos, pero no la aparición de los Pokémon. Y no digo que haya magia, y no digo que haya magia de por medio ni nada por el estilo. Seguro que todos tienen una explicación racional, pero hay tantas cosas que desconocemos todavía. ¡Qué chulo! Cuando escucho estas historias, me dan ganas de hacerme profesor Pokémon. Bueno, aquí viene el Yoje que ya... Esta cosa... ¡Oh! ¡Eso! ¿Qué estoy viendo? Tú, que has podido escuchar la voz del viento. ¡Ay! Voy a convulsionarme de nuevo. Voy a ver el espacio, voy a ver estrellitas. A ver, espérate tú. Estoy teniendo visiones, ¿eh? Vale, también digo que la silueta está fea de Pokémon, ¿eh? ¿Otra vez tú? Déjame en paz, por favor. Más allá del cosmos, más allá del espacio, se acerca... Un cataclismo que acabará con toda la vida. Bueno. Ven a verme, Yoje. ¿Otra vez esta hija de su madre? Claro, esa me está haciendo entrar en razón. Yoje, espera. ¿Tú también estabas allí? ¡Ojo, un Dusk! ¡Pokémon fantasma! ¡Tenemos que deshacernos de ellos! Bueno, si se puede capturar Pokémon de ruta, ¿eh? Mineral evolutivo para este hijo de su madre y ya está. Y no creo que se pueda capturar, sinceramente. Pero aún así lo voy a intentar, ¿eh? ¿Veloz Ball? Esto no es bueno, vale, no se puede. Cuidado con este hijo de su madre. No tengo a nadie de tipo normal, ¿verdad? Tengo a Gocho que es siniestro. Vamos a hacer el cambio. Más vale prevenir que lamentar. Mordisco. Va, perfecto.
Fuego Fatuo, bien, Pelican Rock, finta, Pelican Rock, perfecto, maravilloso turno. Triturar por parte de Gocho, Tumba Roca, que quita poco. Este hijo de su madre creo que tiene buena defensa y encima si le das el mineral evolutivo era mejor aún, ¿no? Quiero recordar, lo llegué a tener. Triturar y para el suelo, ¿no? Tumba Roca. Aguanta mucho, aguanta mucho titular y para el suelo, súper efectivo. Perfecto, Gocho hace su trabajo. Y bueno, derrotamos a este mal, ¿no? A ver, más bichos. Son demasiados, no podemos con tantos. Mire Red. Bueno, pica pi. ¿Vale? Se carga todo el mundo el Pikachu. Claro, es que este Pikachu es nivel 1000, ¿eh? O sea, rebasó el nivel 100. ¿Estáis bien? De repente os quedáis hasta atrás y os perdimos de vista. Resulta que al final sí que había Pokémon salvajes en la zona. Habrá que poner una reclamación, digo yo. No creo que sea necesario, estamos bien, no ha sido nada. ¿Os ha salvado el Pikachu de mi abuelo? Normal, tiene que estar por lo menos al nivel 200 millones después de tanto tiempo. Mira, es que este Vermilion me lee la mente, ¿eh? Me está escuchando. Está anocheciendo y no nos vendría mal un descanso. ¿Por qué no volvemos al hostal? Yo quiero quedarme aquí a ver si me sale Pokémon de ruta. Es que necesito Pokémon de ruta. O sea, poca broma con que necesito Pokémon de ruta. Señor, por favor. Por favor, dime que programaste aquí un Pokémon de ruta. Algo, dímelo, ¿no? ¿No, verdad? No tiene pinta. Bueno, pues nada, vámonos de aquí. Regresemos al hostal y yo me imagino que continuará la historia, ¿no? Vaya capítulo más raro, ¿no? O sea, de repente aparece Red 1000 años más viejo. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos con Dulce Aroma, ¿no? Dulce Aroma, ¿no? Vamos con Gocho, vamos a moverlo a este apartado, ¿vale? ¡Qué aventura! Ojalá haber podido combatir contra esos Pokémon con vosotros. ¿Os apetece echar un rato en el salón de juegos del hostal? He traído cartas. Yo creo que me iré a dormir ya. Lo dejaremos para otra ocasión. Lo de hoy ha sido una experiencia muy sorprendente. ¿Ya os vais a dormir entonces? ¡Qué rápido os cansáis los adultos! Ya, hijo, es que la cosa no es tan sencilla cuando ya eres mayor. Vale, a ver, ¿quién está dormido ya? Aquí está el Red. Vale, no habla el Red. Gala parecía preocupada por algo. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, si te contara, hijo mío. Si te contara lo que nos ha pasado. Quería hacerle una pequeña entrevista a Gala, pero parece que no está en muy buenos ánimos. Es una chica fascinante, sin duda. Creo que tiene un destino muy importante frente a ella. Ay, Gala, lo que acabamos de vivir, ¿eh? Creo que voy a intentar dormir yo, ¿eh? Bueno, está traumada. Está traumadita. Vale, ¿aquí hay evento? Vale, ¿qué pasa aquí? Uy. Yoje, ¿puedo entrar? Se viene, ¿eh? A ver, ¿qué va a pasar, Gala? ¿Qué quieres? Perdona, a lo mejor estabas durmiendo, pero tenías que probar suerte. Hay que hablar sobre lo que pasó en el cementerio. Tú, también tienes esas visiones, ¿verdad? No sé, sí, venga. Estoy segura de que sí. Las tuviste en Pueblo Siroco y las has vuelto a tener ahora. Yo, también lo veo, desde que soy pequeña, además. Un extraño Pokémon y un mundo muy frío y sin nada de vida en él. Pero últimamente la cosa ha ido a más. Ahora mis visiones están llenas de dolor. Escucho gritos. Y siento que una oscuridad me paraliza todo el cuerpo. Es un rollo. A veces ni siquiera puedo dormir. Voy a hacerte una pregunta que va a parecer extraña, pero ¿hay alguien en tu familia que esté mal? Mi jefecita. Tu madre, ya veo. Esto no puede ser casualidad. Mi padre tampoco está bien. Tuvieron que encerrarlo. En sus delirios, hablaba con un Pokémon que le anunciaba la llegada del fin del mundo. ¿Y si todo esto es algún tipo de enfermedad hereditaria que lleva a nuestros familiares en la sangre? ¿Pero cómo le plantamos cara? ¿Qué trata de decirnos exactamente ese Pokémon? Y sobre todo, ¿cómo hacemos que se vaya? ¿Hay alguna forma de parar esto y de no acabar como nuestros familiares? Ya veo que no vas a aportar muchas ideas. Mira, Yohe. No quiero volverme loca. Creí que viajando y cambiando de aires podría curarme. Ingenua de mí. A mí no se me da bien compartir mis emociones con otras personas. Soy bastante solitaria. Creo que es algo que arrastro desde que tuve que abandonar mi tierra natal cuando era pequeña. Es como si durante toda mi vida hubiera estado rodeada de extraños. Pero ahora es diferente. Es la primera vez que conozco a alguien que está pasando por una situación parecida a la mía. ¿Y si estamos destinados a buscar juntos el significado de este misterio? No me falles, Yohe. Solo tú puedes entenderme. ¿Me ayudarás, verdad? ¡Claro! ¡Genial! Tú también puedes contar conmigo para lo que haga falta. Ahora estoy más segura que nunca. Fue la bendición del Gran Espíritu la que hizo que nos conociéramos. No me cabe duda de que entre los dos resolveremos este misterio.
aunque podemos seguir compitiendo por ver quién entrena mejor a sus Pokémon. En fin, se ha hecho muy tarde, será mejor irse a la cama. A la mañana siguiente. Bueno, espérate tú, ¿eh? Espérate tú, que esto cada vez se pone más turbio. Bueno, no creo, así a este paso no creo llegar a ver a ese gran espíritu, porque me va a llevar el Chirk dentro de poco. Pues toca despedirse, ¿no? Eso parece, al menos por ahora. Ah, Yohei, ¿sabes qué? He convencido a mi abuelo para que me inscriba en el desafío de gimnasio de Zéfira. A partir de ahora soy aspirante, lo cual significa que ahora somos rivales oficiales. Muy bien, cuanto más mejor. Pues me voy adelantando, el siguiente gimnasio está en Ciudad Caligne. Nosotros iremos al sur para desafiar a los líderes facilones, más facilones. Ya podéis esforzaros, porque yo no dejaré de hacerlo. ¡Níctica! ¿O qué dijo? Perdón, lo leí como la cola. Señor Rojo, por favor, antes de despedirnos, ¿tendrá la amabilidad de hacer feliz a una pobre periodista novata, por favor? ¿Por qué no me cuenta sobre algún romance oculto de su juventud? Uy, abuelo, ¿puedes contarle lo de aquella campeona de la región de Sino? ¡No! Bueno, referencia, referencia. ¡Contéstame a eso ya! Y ya os dejo en paz, señor Rojo. Pero no me dejes aquí tirado, abuelo, espera. Vale. Después de esto, pues bueno, ¿vamos al PC? No, no quiero ver esto. Vamos con el Muelas, que es el único Pokémon que tenemos fucking disponible. Los demás están fallecidos, ¿qué quieres que diga? Vamos a poner en tono un poquito al Muelas, ¿no? A ver, gema voladora. ¿Dónde tengo los caramelos raros? Acá, caramelo raro. Bueno, está cerquita, ¿no? Vamos a ponerlo al. No sé, yo creo que poner todos al 35. Navarrete, me gustaría que aprendieras de algo psíquico, que sigues teniendo todo lo del bendito Eevee, ¿eh? Me parece lamentablísimo. Pero bueno, pues vamos a continuar con estos Pokémon. Yo me imagino que ya me dejarán pasar por acá, efectivamente. Ruta 8, Pokémon de ruta, te lo pido, por favor, dame un Pokémon que sea útil. O sea, ¿cuánto fucking Pokémon tiene que haber en esta fucking región para que me saques un fucking bicho todo feo? Vale, había un vato todo mamado arriba, ¿eh? O sea, cuidado con eso. No pretendo yo pelear contra esa cosa, ¿eh? Ese hijo de su madre me reventaba 10 veces. ¿Vale? 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 Despacito. Tranquilito. Voy subiendo. Acá está la casa del leñador, ¿eh? A ver. ¡Ay! ¿Cuánto acabará todo ese sufrimiento? ¿Qué pasa? Mi hijo desapareció en el bosque Índigo hace unos meses. Estaba jugando como él solía hacer siempre, pero ese día no volvió a casa. ¿Por qué tuve que dejarlo solo? Maldeciré ese día durante el resto de mi vida. Vale, me imagino que lo podemos encontrar, no te preocupes. Todo tiene una solución. Bueno, la desaparición no suele tener. Bueno, me metí en un tema sensible. Olvidemos lo que dije, ¿vale? ¿Quieres pelear? Sí. ¡Atiza! Te diriges al bosque Índigo, pero si eres un alfeñique, comprobemos tu fuerza en un combate. A ver qué tenemos. ¡Applin! Bueno, este es dragón, ¿eh? Este es dragón, ¿eh? Este es dragón. Buah. Este bicho. Déjame pensar un poco qué vamos a hacer contra este Applin. Porque este bicho. Planta dragón. Vale, si es planta dragón, lo mejor será sacarle a Blue. Impresionar, ¿vale? Un colmillo venenoso. Bueno, también un planta. La acróbata funcionaba, pero lo envenené. Maravilloso. Golpe crítico envenenado. Y acróbata, acabamos con la vida del Applin. Me dio bastante miedo este Applin, ¿eh? No te voy a mentir. Brillum, sigo con el modo fijo, ¿eh? Hay que quitar eso ya. Acróbata, para el suelo, ¿no? Vale, menos mal. Menos bendito mal, menos bendito mal. No hay que juzgar el árbol por su corteza. Vale, perfecto. Ay, 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 ay. Vale. Pokémon de ruta, ¿no? Pues sí, Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Seviper. Oye, en verdad, ¿qué es esto? Bueno, a ver, el Sevilper no está mal, pero un mejor Pokémon me podrías dar, ¿no? Te lo pido. Te lo pido, fucking juego. Vale, Gocho gana experiencia, Pokédex, que sí. Sí, mote que se va a llevar este Sevilper. A ver, déjenme cabro el bloc de notas que no lo tengo abierto. A ver, Sevilper. Le toca. Regresamos con mote para Juan Diego Barrera Mujica. ¿Y de qué tiene cara este Sevilper? Tiene cara de. Le vamos a poner Gabu. Venga, Gabu se lo lleva. Gabu, Gabu. No está escribiendo, what the fuck. Gabu. Perfecto, se lo lleva Gabu. Que bueno,
Voy a regresar a revisarlo un poquito. Minuto 19, vamos a dejar prácticamente el episodio por acá. Pero sí me interesaría buscar un poquito o ver un poquito de este Sevipper. Más que nada porque hay que analizar opciones. Hay que analizar qué Pokémon es apto para traer en el equipo y cuál podría descansar en el peso otro ratito, ¿no? ¿Tiene mudar? ¿Qué datos tiene? Vale, tiene buena defensa física. Mejor que algunos del equipo, inclusive. Carga toxina, color y tajo umbrío. Dos venenos en el equipo. Es que, claro, yo prefiero dos venenos en el equipo a dos agua, ¿eh? Porque sería más debilidad al eléctrico. Personalmente, pero tampoco te creas, porque quito debilidad al eléctrico, pero pongo debilidad al psíquico o a todo lo que le pega al bendito veneno bilis. Bilis era lo que... Sí, no. El sol arroja sus jugos biliales al objetivo. What the fuck. Intimida y asusta al objetivo con la mirada para dejarlo paralizado. Prefiero la parálisis. Sí, no, no lo aprendas. Bueno, tampoco te creas que más especialmente gracias al bendito Gabu. Pero es lo que hay, ¿no? A ver, defensas. 45, 73, 50, 61, 94 y 60. ¿Este hijo de su madre? Es mejor de lo que parece, ¿eh? El bendito Kingle. El bendito Gerard es mejor de lo que parece, ¿vale? Mucho mejor de lo que parece. Pero bueno, vamos a aproximarnos a donde dejamos para dejar el capítulo. Ya peleamos contra este hijo de su madre. Vale, por acá estábamos. Sí, vamos a dejar el episodio por aquí. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero te haya gustado, te haya entretenido. Nos vemos en un siguiente episodio con más Pokémon Opalo Nuzlocke. No olvides dejar tu like, un comentario, una suscripción y comentar que voy a grabar, terminando este capítulo, otro, ¿vale? Porque ya saben que los días domingos siempre dejo un capítulo grabado para el día domingo, porque los domingos no puedo grabar. Tengo el día... Bendito sea el domingo. Mientras tú estés descansando, yo el domingo lo tengo súper ocupado. Pero bueno, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.